Estamos con Carla Poth, investigadora y docente de la Universidad General Sarmiento y la Universidad de Luján, presentando su libro sobre agricultura, ciencia y poder. Buenas tardes, bienvenida a Canal Abierto, Carla. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, estás presentando este libro ya publicado y tu trabajo se centra específicamente en todo lo que tiene que ver con las semillas, sobre todo las semillas genéticamente modificadas. Exacto. ¿Qué es una semilla genéticamente modificada? Bueno, una semilla genéticamente modificada es una semilla que en el marco del laboratorio se le rompieron su cadena de ADN para injertarle una característica particular a la semilla deseada por quien está investigando, por quien está financiando esa investigación, y que luego efectivamente lo que se espera a través de los controles de laboratorio es que esa semilla vaya creciendo con esa característica que le fue inserta. En líneas generales, en la actualidad podemos ver que la mayoría de las semillas genéticamente modificadas tienen una relación directa con el uso de los agrotóxicos. La gran mayoría de ellas tienden a ser modificadas para tener tolerancia, por ejemplo, al glifosato, al glufosinato de amonio y a otro tipo de productos químicos que se usan en la agricultura, o que son resistentes a diversas plagas o alguna enfermedad, o incluso también a situaciones de estrés climático, como por ejemplo las sequías o las inundaciones, ¿no? Bien, en relación a esto, eso sería como la semilla, pero ¿cómo es la introducción de estos organismos genéticamente modificados, sobre todo en Argentina, que asistimos hoy por hoy, incluso se está hablando en estos días de un récord en el caso de la cosecha de soja, por ejemplo, o se está hablando también del dólar soja, este tipo de cosas? Ahora bien, en esta idea de la escala que estamos asistiendo ahora empezó en algún momento, digamos, con las políticas públicas, ¿no? Entonces, en relación a eso, tu investigación, tu trabajo se centra también en eso, en cómo la ciencia actúa en relación al Estado y al mundo privado. ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, la regulación de semillas genéticamente modificadas en Argentina, podríamos decir que tiene como antecedente la conformación de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria en el año 1991. A partir de ese momento, ese organismo que efectivamente se constituye con integrantes del sector público, con representantes de las cámaras empresariales que en ese momento empezaron a exigir la existencia de estos marcos regulatorios que de alguna manera den garantías a su producción con semillas genéticamente modificadas, y con investigadores de universidades o de laboratorios, empezaron, digamos, a generar todo lo que va a ser los marcos regulatorios para liberar las semillas. En el año 96 se introduce la primera semilla genéticamente modificada en la Argentina, que es la soja RR, que era en ese momento de Monsanto, hoy Bayer Monsanto. Y digamos que a partir de ese momento, digamos, la CONABIA va a seguir generando diversos marcos regulatorios, pero siempre, digamos, y esto es algo que me parece que es muy característico de cómo se constituyó este organismo, como en un carácter de secretismo muy, muy grande, ¿no? Digamos, básicamente anclándose mucho en la idea de resguardar la información que las empresas brindaban en este organismo del Estado, con el objetivo de poder permitir que esas empresas luego patenten, ¿no? Patentes sus invenciones. De hecho, sin ir más lejos, hay un acontecimiento que es como muy característico, que es que la CONABIA recién hace públicas sus nóminas de integrantes a partir de 2016, porque hubo una denuncia judicial por parte de abogados ambientalistas que plantearon que la CONABIA estaba funcionando de manera irregular. Siendo un organismo del Estado. Siendo un organismo del Estado que tiene, incluso que está anclado en lo que es digamos, la legislación de información pública, ¿no? Hasta, digamos, hay una normativa que exigiría que todo lo que realiza debería ser públicamente visible, y la realidad es que ni siquiera se conocía cómo funcionaba, cómo votaban, cuál era su, cuándo se reunían, ¿no? Ese tipo de cosas no estaban ni siquiera reglamentadas, o al menos no eran públicas. De hecho, no estaban publicadas en el boletín oficial, que es algo que debe ser, digamos, que es la normativa que todo organismo público debe hacer pública su funcionamiento en el boletín oficial. Entonces, bajo esa lógica es que se aprueba la primera soja genéticamente modificada, que se esparce en la Argentina con una velocidad inmensa, ¿no? Pensemos que en la Argentina para el año 96 se producían más o menos 4 millones de hectáreas de soja convencional, y ya para el primer año, para el 97, un año después de inserta la soja genéticamente modificada, pasamos a 14 millones de hectáreas de soja, ¿no? O sea, hay, digamos, como una explosión de esta soja asociada al glifosato, además. Ambos productos en ese momento todavía muy baratos, lo cual también favorecía, ¿no?, esto de que los productores sintieran la necesidad de incorporarla a su producción. Y hoy estamos hablando de que la Argentina tiene aprobados más de 60 semillas genéticamente modificadas, y gran parte de ellas han sido aprobadas bajo esta lógica bastante poco clara, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de lo que vos llamás un modelo biotecnológico, ¿no?, agrario o agroindustrial, ¿no? Donde está justamente, se está patentando y se está trabajando con registros de propiedad intelectual sobre algo que tiene que ver con la vida, digamos, sobre todo con las semillas, ¿no? Sí, yo creo que hoy, igual en la Argentina, todavía estamos en un marco, en términos de marcos de propiedad intelectual en las semillas, estamos bien, y pongo muchas comillas en el bien, ¿no? Digo bien, ¿en qué sentido? Todavía la Argentina, si bien está, digamos, regida por los derechos de obtentor, Argentina ratifica en el año 94 lo que es UPOV 78, que es como, la UPOV 78 es un tratado internacional que rige lo que serían los derechos de obtentor de las semillas. Hay un pequeño paréntesis para entender un poquito esa idea del obtentor, que es una palabra rara, digamos, esta, ¿no? Cuando decimos obtentor, ¿pero qué es el que obtiene? El obtentor sería, digamos, para poder garantizarse ser obtentor, uno tiene que registrar la semilla y tiene que garantizar como ciertas características de esa semilla, ¿no?, que hacen que uno pueda decir, bueno, esta mejora que yo le hice a la semilla es una mejora que se sostiene a lo largo del tiempo, tiene que tener cierto nivel de homogeneidad. No como el grado de una patente, por ejemplo, ¿no?, que ahí se requiere, digamos, que una repetitividad en el proceso. Bueno, hay un montón de requisitos que suponen que uno pueda anotarse en un registro de derechos de obtentor. La realidad es que la Argentina tiene este registro, el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, es el encargado de realizar los registros de obtentores en la Argentina, y la obtención, digamos, lo que te garantiza es, digamos, poder comercializar la semilla. Cuando se te reconoce como obtentor de una semilla, eso te habilita a que vos puedas poner esa semilla en el mercado para comercializarla. Y te brinda ciertos resguardos. ¿En qué sentido? En el sentido de que quien quiera comercializar esa semilla te tiene que pedir un permiso, digamos, porque esa obtención es tuya, entonces debería, digamos, pedirte como mínimo un permiso. Sin embargo, los derechos de obtentor de UPOV 78, que son los que nos rigen como marco global y que están ratificados en la Ley de Semillas en Argentina, todavía habilitan lo que llamamos el derecho, no nosotros, a nivel global, se denomina el derecho de uso propio, que es la posibilidad de los productores agropecuarios de guardar una semilla, de no comercializarla, pero sí intercambiarla, de mejorarla para su propia producción incluso, aunque no quisieran siquiera registrarla, ¿no? O sea, es lo que de alguna manera le garantiza al productor tener cierto uso de una semilla independientemente de tener que pedirle o no permiso a quien está registrado como obtentor. Eso es algo que en un contexto de patentes no sucede. O sea, y que en la Argentina, que todavía no se puede patentar la semilla, porque la ley de semillas no lo permite y porque la ley de patentes tampoco lo permite. En la Argentina nuestra ley de patentes no permite patentar la vida. Por ahora todavía en la Argentina existe esta posibilidad de intercambiar semillas, de que no todas las semillas estén registradas en el marco del Estado, y eso no necesariamente las vuelve ilegales, ¿no? Uh-huh. La tendencia global igual, a partir de UPOV 91 especialmente, y con el surgimiento de las semillas genéticamente modificadas, es a presionar cada vez más hacia los estados por parte de las corporaciones para que la propiedad intelectual tenga una doble protección. Por un lado, los derechos de obtentor, pero también las posibilidades del patentamiento. Esto va a beneficiar a los que producen semillas a gran escala, por supuesto. Absolutamente, absolutamente. Y, digamos, las va a beneficiar porque les va a brindar posibilidades de protegerla de dos maneras, porque ahí no solo el productor va a tener que ir a comprar la semilla, como lo hace hasta ahora, sino que si al productor se le ocurre guardar parte de esa producción y volver a producirla, y la empresa se entera de ello, puede ir a volver a cobrarle una patente. Porque no solo se está resguardando para la empresa la semilla, sino también el conocimiento que la empresa dice que puso en esa semilla, ¿no? Entonces, el conocimiento no perece. Cada vez que esa semilla sea plantada, va a nuevamente a ponerse en funcionamiento ese conocimiento. Entonces la patente va a seguir siendo pagada cada vez que esa semilla se utilice. Totalmente. Volviendo un poco al modelo, digamos, al modelo que se construye, vos me contabas que se construye con tres patas, digamos, ¿no? El Estado, las universidades, o sea, el aparato científico y el mundo privado. Hoy se podría decir que bueno que las empresas, ¿no? Desde un punto de vista liberal, que es bueno que las empresas que están soportando, sosteniendo la investigación para el desarrollo. Pero eso tiene una serie de situaciones que son las que que estás criticando también, ¿no? ¿Por qué es una cuestión de poder y por qué no podría ser bueno esto? Sí, yo creo que una de las cosas en las que pongo como más énfasis en el libro es en la necesidad de pensar esta triangulación Estado, mercado y ciencia como una triangulación que no se puede pensar bajo ningún concepto separadas en el modelo, ¿no? Me parece que ahí trato como de ponerle mucho énfasis. Y esto es así porque me parece que, bueno, hay varias cuestiones por las cuales poder entrarle en términos de crítica, ¿no? En primera instancia porque estamos hablando de un modelo de producción que dice ser un modelo de producción de alimentos cuando en los hechos el modelo está pensado para la producción de ganancias. Y de hecho digamos, luego de casi 40 años de implementación del modelo, podríamos efectivamente decir que lo que no está haciendo es alimentar al mundo, ¿no? Se nos vendió la panacea de las biotecnologías, diciendo que las biotecnologías iban a venir a alimentar al mundo, y hoy estamos hablando de un mundo que está no solo con un, digamos, incluso con datos de la FAO, digamos, no es que no es una institución enormemente crítica, con un enorme porcentaje de desnutrición y ni hablar de los porcentajes de malnutrición, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando en realidad es de un modelo que está pensado para la producción de ganancias, que en ese contexto se producen granos, que esos granos muchas veces van para la valorización financiera, ni siquiera para la alimentación de ganado, que a veces podríamos decir se convierte en un activo financiero. Exactamente, en un activo especulativo. Digo, lo vemos hoy todo el tiempo con la especulación que están realizando con el valor del dólar. Hoy es clarísimo. A nivel local, ¿no? Entonces, eso también está todo el tiempo jugando. Y la verdad es que si en algún momento podríamos pensar que producen alimentos, hoy ponemos en seria duda que, digamos, que comemos cosas del campo puede ser. Ahora, que eso nos alimente también es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque luego de las más que corroboradas denuncias, ¿no?, sobre el uso de agrotóxicos y lo tóxicos que son los, digamos, esos productos para nuestra salud, saber que todo eso va a nuestros alimentos, ¿no? Entonces, hoy hay que preguntarse también si lo que estamos comiendo, que viene del campo, son alimentos o simplemente son cosas que nos están llenando la panza, ¿no? Entonces, eso me parece que es el primer punto a criticar y que, digamos, también desde quienes venimos hace mucho tiempo, ¿no?, luchando contra la instalación de este modelo y contra su consolidación, lo que decimos todo el tiempo es necesitamos empezar a hablar de soberanía alimentaria y claramente el modelo que se sostiene no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria. Después, por parte del Estado, digamos, está una crítica que quizás está más asociada a mi disciplina de base, que es la ciencia política, Y a este doble discurso que siempre usan respecto de la democracia, ¿no?, y de la participación pública. Si hay algo que ha demostrado, y eso es algo que trabajo mucho en el libro, en el marco del modelo del agronegocio, es que nunca se consultó cómo se quería producir en el campo. O sea que es poco democrático y muy opaco. Absolutamente opaco, enormemente antidemocrático. Y ojo, que cuando digo que no se preguntó, no solo no se preguntó a quienes hoy son los grandes damnificados del modelo, que son quienes se están enfermando y muriendo en el campo. Ni siquiera se les preguntó a los productores agropecuarios, porque de hecho ellos mismos dijeron, cuando yo les entrevistaba a gente de la comisión, que prescindieron de consultarle a la Sociedad Rural Argentina y a la Federación Agraria, porque todavía no entendían lo que eran las biotecnologías, ¿no? Entonces, ¿me estás hablando de los investigadores o de la...? No, no, los reguladores. Los reguladores. El que en el 91 era el secretario de Agricultura, que era Marcelo Regúnaga, y que fue el que inició, digamos, como el que llevó adelante el inicio de la CONABIA. Palabras de él diciendo, nosotros no les preguntamos porque no entendían muy bien lo que era el tema de las biotecnologías, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión que me parece que está todo el tiempo dando vueltas en el libro, y es el hecho de que las biotecnologías en la Argentina fueron política de Estado, sin importar el color gubernamental, porque estamos hablando desde el año 1991 hasta el año 2022, las biotecnologías fueron política de Estado desde el inicio. En el medio hablamos de menemismo, hablamos de la Rúa, hablamos de Néstor Kirchner, hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri. No hubo fisuras en esa política de Estado. Y de hecho siempre se lo pusieron al hombro, el proyecto biotecnológico, ¿no? De diversas maneras, con diversas políticas. Digo, en los 90 fue la construcción de los marcos regulatorios. A partir del gobierno de Néstor Kirchner iniciaron todo lo que fue el desarrollo de la política científico-tecnológica en biotecnologías, con Lino Barañao a la cabeza, ¿no? Bueno, sí, sí. Todos los gobiernos tuvieron en ese sentido, más allá de ciertos maquillajes cosméticos que ellos mismos nombran, un mismo objetivo, que fue el desarrollo de las biotecnologías. Y nunca le preguntaron a nadie. Totalmente. O sea que eso atravesó, no importa el color político. Exacto. O la administración. Pero te falta la otra pata. La pata científica. Que la ciencia fue central para el desarrollo tanto de la política de Estado como, y lo podemos ver ahora con el trigo HB4, el desarrollo del mercado. O sea, la ciencia tiene una función activa en el desarrollo de esas mercancías, que son las biotecnologías, y en el desarrollo de la política pública, y ni que hablar de la construcción del discurso público sobre las biotecnologías, ¿no? Así que el rol de la ciencia es fundamental. Pero hacia adentro de la ciencia también, ¿no? Porque también podemos distinguir una ciencia crítica, una ciencia que está haciendo una crítica a este modelo agrobiotecnológico, caso Carrasco, ¿no? Que vos lo nombrás seguramente. Sí, claro. Digamos, pero en una parte también de la introducción al libro, hablás del principio de equivalencia sustancial, ¿no? Que eso pondría al principio el precautorio. ¿Qué sería eso? Y si lo podrías explicar brevemente. Bueno, el principio de equivalencia sustancial es como de alguna manera lo que va a sostener la posibilidad de la rápida liberación de transgénicos. ¿Por qué? Porque bajo el consenso de que los transgénicos no tienen riesgos, que es el consenso con el que se construyó la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, lo que efectivamente plantearon los marcos regulatorios desde que se inició la CONABIA hasta, diríamos, casi la actualidad, es el hecho de que una semilla transgénica, una semilla genéticamente modificada, es sustancialmente equivalente a esa misma semilla que no tuvo la modificación genética, ¿no? Entonces, la realidad es que si una semilla genéticamente modificada es igual a la semilla convencional, no habría riesgos que medir. Bueno, ese es el criterio con el que, de alguna manera, históricamente se aprobaron los transgénicos en la Argentina. ¿Por qué se opone al principio precautorio? Y porque en realidad lo que plantea el principio precautorio es que frente al surgimiento de una tecnología nueva, uno no tendría que suponer que no hay riesgos hasta que no eliminó la posibilidad de que no hayan riesgos, ¿no? O sea, es a la inversa, es como Primero, no podés suponer que no hay riesgos. Ahora, solo podés empezar a suponer que no hay riesgos cuando tenés evidencia sustentada de que no existen esos riesgos, ¿no? Bueno, eso, digamos, va como completamente a la lógica opuesta de la equivalencia sustancial, que supone que no hay riesgos de una, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que permitió el desarrollo. Exacto, y que en realidad es lo que como marcos regulatorios también prima en Estados Unidos, primó por lo menos hasta mediados del 2000 en la regulación mexicana también. Hoy marca fuertemente la liberación de transgénicos en Brasil también, ¿no? El principio de equivalencia sustancial. Los grandes productores de granos. Hoy los grandes productores. Y para cerrar, bueno, algo que no te haya preguntado, pero ¿qué te parece la situación actual, digamos? Hay una amenaza de una novedad de semillas que va a tomar un poco esto para justamente trabajar sobre la propiedad intelectual. ¿Ahí se está moviendo la cosa en ese sentido? Y la verdad es que son como muchos flancos que hay que ir como conteniendo, porque sí veo que hay una enorme avanzada, digamos, el contexto global en el que una vez más aparece como flagelo, el flagelo del hambre, pero ahora de los países del denominado primer mundo, ¿no? Que están planteando una crisis alimentaria. En ese contexto me parece que Argentina vuelve a ponerse, digamos, como en ese lugar del Mesías que va a alimentar al mundo, y los transgénicos aparecen, digamos, como esa mochila nuevamente, ¿no? Más pensando que hoy, el trigo HB4. Exacto, pensando que Argentina ya tiene liberado el trigo HB4. Hoy hay que decirlo, también con un freno en la provincia de Buenos Aires, porque el Poder Judicial frenó la liberación en la provincia de Buenos Aires, dando cuenta de todas estas irregularidades de las que hablábamos antes en la CONABIA y de otras más, que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales en la provincia. Digamos, eso hay que decirlo, pero la verdad es que hay una avanzada muy fuerte que tiene que ver con esto, que tiene que ver también con la deuda externa, porque lo cierto es que para el Estado argentino los granos argentinos siguen siendo el gran caudal de dólares. No es alimentación. Para el Estado argentino son los dólares, para los productores de agronegocio también son los dólares, y para nosotros es signo de pregunta. Porque no vemos los dólares y no vemos los alimentos. Entonces, hay una enorme avanzada, y yo creo que la Argentina todavía tiene los deberes mal hechos con las grandes corporaciones, porque después de muchos años de presionar para avanzar con nuevos marcos regulatorios para patentar las semillas, todavía no lo ha podido hacer. Digamos, hubo mucha resistencia, tanto de los productores agropecuarios, que saben muy bien que se empieza a patentar la semilla le va a significar un aumento de costos, lo saben, y entonces necesitan ciertas salvaguardas, ¿no?, en términos de sus costos de producción. Y obviamente también hay una resistencia cada vez más grande de la agricultura familiar, de la producción campesino-indígena, de los pueblos originarios, de consumidores, que lo que planteamos es que la semilla no se patenta, ¿no? Digamos, y ahí hay, ya por lo menos hará 10 años, una resistencia muy fuerte, marcada, que ha tenido sus éxitos, digamos, ¿no? Hoy, por eso digo, en la Argentina todavía tenemos una legislación que avala la posibilidad de que no te ejerzan un poder de policía si estás intercambiando una semilla. Pero las presiones están. Y entonces, en ese contexto de que las presiones estén, es en donde me parece que tenemos que seguir fortaleciendo las redes de lucha, los espacios de intercambios de semillas y todas aquellas instancias que en realidad, lejos de acotar la diversidad biológica de las semillas, en realidad lo que hace es fortalecer esos espacios de diversidad biológica, ¿no? Muchas gracias por haber venido a Canal Abierto y contarnos esto. Por favor, gracias a ustedes.